Hola a todos, amigos. El día de hoy estamos lunes 5 de noviembre. Ya son las 11 del día, 11 de la mañana por aquí en Turquía. Bueno, amigos, vamos a empezar la semana con la rutina, ya saben, de llevar a tu Ana, venir, cocinar, limpiar y todas esas cosas. Así es que hoy, el día de hoy ha amanecido soleado, está haciendo calorcito. Hoy día mi esposo va esta semana va a ir. A las 4 de la tarde va a ir a trabajar. Así que va a estar en la casa estos días. Esta semana va a estar como que más tiempo en el día y se va a poder quedar con Tuana y yo voy a llevar a Tuana al colegio. Porque a Tuana le gusta ir más conmigo que con su papá. Entonces él se queda con Lara y yo voy a llevar a Tuana al colegio todos los días. Así voy más rápido y vengo más rápido. Ahorita voy a empezar a hacer el desayuno. Mi esposo se ha ido a comprar el pan. Y unas bollerías que hay aquí que se comen en desayuno, que son hechas de mil hojas saladitas. Es lo que vamos a desayunar el día de hoy. Así que voy a alistar, ya saben que el desayuno aquí va con, no solo va con esos pancitos. Se pone queso, aceitunas, tomates, pepinos, mermelada, mantequilla, quesito y todo eso. Así es que me voy a poner a hacer eso, amigos, porque yo también ya me cambié. Miren, ya me arreglé un poquito. El día de hoy me he hecho un moño nada más porque no me quiero hacer trenzas. Ya, aparte ya tengo que hacer el desayuno, se me va a ir la hora. Voy a hacer eso, amigos, y al rato les enseño lo que nos vamos a tomar de desayuno el día de hoy. Y vamos a empezar con muchas energías la semana, amigos. El lunes es pesadito, pero vamos con toda la actitud. Allá vamos lunes. Así que, amigos, al rato nos seguimos viendo. Voy a hacer el desayuno que Tuana tiene que comer. Y también voy a hacer unos panqueques de vainilla para Tuana. Porque quiere llevar, dice, al colegio. No lo quiere comer aquí. Yo le digo, cómetelos aquí. Pero no quiere. Terca. Quiere llevar al colegio. Entonces le voy a hacer eso para que se lo lleve al colegio. Así que, amigos, me voy a apurar y al rato nos seguimos viendo. Amigos, estoy preparando unos panquequitos para Tuana. Quiere llevar el día de hoy panquequitos al colegio. Yo le dijo que se los coma aquí en la casa, pero no quiere. Le estoy preparando de chocolate. Este ya está, miren. De chocolate. Le he puesto chocolatito. Ellos están ahí en la sala viendo televisión mientras termino de preparar el desayuno. Ella toda la amanecida bien lloroncita. No sé por qué. Estoy haciendo solamente para tu Ana porque nosotros hemos comprado los panecitos estos para tomar. Así que vamos a hacer. Este es ya el último. Se pelean por el televisor, mi esposo y tu Ana. Uno quiere ver noticias y el otro quiere ver dibujitos. Amigos, miren, mi esposo fue a comprar pan y ha venido trayendo esto. Estos frijoles se llaman barbuña. Son así. Les voy a abrir para que vean cómo es. Son bien ricos. Cuando haga esta receta también les voy a enseñar. Miren. Los frijolitos son así. ¿Ven? Son frijolitos frescos. Ha comprado 2 kilos. Eso nos va a durar bastante. Esto se congela para que te dure todo el invierno. Esto sale casi cuando estamos empezando el invierno. Después no hay. Miren. Tienen así las vainitas. Y yo ya terminé de hacerle sus panqueques a Tuana. Están aquí. Este fue el primero que me salió bien horrible. Eso lo voy a tirar o se lo voy a preguntar a mi esposo. A mi esposo le gusta las cosas que estén quemaditas. Si quiere se lo come, si no, no, pues este es el feo, no, miren eso. Estos son los bonitos. Se los he hecho pequeñitos para que ella se los coma así en el colegio. ¿Ven? Me han salido bien bonitos estos. Este es el feo, vamos a sacar acá afuera. Ya está, mejor así. Me han salido 3, 5. Eso es para tu Ana. Y voy a eso lo voy a limpiar cuando venga de recoger a tu Ana. Ahorita lo que voy a hacer es vamos a servir los tecitos. Vamos a poner té.
También voy a tomar té hoy, ya me provocó té. Tú Ana sí toma leche, ya no toma té. Voy a tomar tecito. Yo voy a ponerle agua tibia porque si no me quemo la boca. Dame los trucos, sigue hirviendo. Si no se molesta. Yo le voy a poner agüita, amigos, y ahí nos vamos. Les voy a enseñar la mesa que he preparado de desayuno. Amigos, esto es lo que vamos a tomar el día de hoy. Pepinos y tomate, queso, aceituna, queso crema, mermelada, mantequilla. Y esto es lo que ha comprado hoy día mi esposo, que se llama Pide. Vamos a comprar en el desayuno. Y este es el bollos, miren, de mil fuey, de mil hojas. Saladito es esto. Así que amigos, afietos, vamos a comer nosotros porque me tengo que ir a llevar a Tuana al colegio. Tuana se va a comer también un bollos y esto ya le puse sus panquequitos. Así que afietos, amigos. Amigos, ya estoy volviendo a la casa, ya dejé a Tuana en el colegio. El día de hoy está haciendo bastante calor. Y como saben, siempre el sonido de fondo, la mezquita. Colegio, ya dejé a Tuana en el colegio. Pero el día de hoy hemos estado un poquito apurados porque me demoré un rato en la casa porque tenía que ya medio dejar acomodadito y se me fue la hora. Menos mal que alcanzamos, ya se fue. Y voy a regresar a casa. El día de hoy está bien caliente. Hace bastante calor, solamente vine con un polo delgadito y se siente calor. Ahorita que vaya a la casa, me quito esta ropa y me pongo, no sé, algo más corto, un short, un vestido, no sé. Amigos, ya estoy hace rato aquí en la casa, ya llegué. Estaba limpiando, recogiendo un poquito la casa, porque estaba ahí con platos, con cosas de ayer que ya no limpiamos porque nos fuimos a dormir muy tarde. Y dijimos, bueno, pues un día que no se limpia no pasa nada, ¿no? Ya hoy ya recogí todo. Ayer lavé un poquito de ropa, miren. Como que dos, tres ropitas, pero lo demás es cambié sábanas. Y ahí tengo lavadas las sábanas. Me gusta lavar las sábanas aparte para no tener amontonado. Estoy aquí con Lara, mi esposo ya por fin se fue a trabajar. Cuando esté en la casa, como que no es que me quite tiempo, pero distrae. Se pone a hablar, a conversar, entonces pasamos un rato juntitos viendo tele o conversando y ya se va a trabajar. En la mañana se fue a comprar, él se fue a comprar unos pancitos para tomar desayuno y trajo, miren, estos frijoles. Sí les enseñé en la mañana, que me tengo que poner a pelar ahorita para, no sé, creo que hoy día en la noche vamos a cocinar, a Tuana le gusta. Pero no todo, porque es mucho. Solo para las dos, porque vamos a estar Tuana y yo. Son así estos frijoles, miren. Se llama barbuña. Tiene las vainitas aquí. Así de ese color. Esto se come fresco y siempre venden eso cuando es la temporada, está empezando a entrar invierno. Es donde más se vende para que la gente compre y lo congela para todo el invierno. En el invierno lo comen. Lo congela porque en invierno ya no hay estos frijoles. Entonces lo que ellos hacen es comprar 4 o 5 hasta 10 kilos y lo meten a congelar a la refrigeradora. Y ya en invierno sacan de poquitos, empiezan a sacar para cocinar. A mí no me dura igual como a ellos les dura, pero igual vamos comiendo poco a poco también nosotros igual. Porque es mucho, ahí hay 2 kilos, más de 2 kilos. Y tengo que limpiar eso para tenerlo así ya listo. Eso es lo que voy a hacer ahorita. A las 5 me tengo que ir a pagar al banco el agua y la luz. Mi esposo me dijo que iba a ir, me desanimó cuando llegué del colegio y hace rato me llama y me dice, no, mejor anda tú que yo ya me hice tarde para ir al trabajo. Le digo, uy, hace rato hubiese ido, pero bueno. El día de ayer, amigos, no les grabé nada. El día sábado tampoco, porque como que quise tomarme un tiempo para estar con mis hijas, con mi esposo, porque esos 2 días estuvo aquí en la casa. Hemos estado bonito en la casa, no hemos ido a ningún lado. Ha sido todo flojera. Como que hemos estado en la casa echados, nos hemos levantado tarde, hemos comido tarde. Amigos, miren, ayer nos fuimos a comprar pañales para Lara. Todavía tenemos, pero igual para siempre tener así. Por una emergencia, para no ir siempre. Compramos una tienda que se llama Ebebec, miren. En esta tienda compramos la otra vez también la ropita para Lara. Y a Lara le hemos comprado, miren, una gorrita. Se la compró mi esposo, le gustó y le compró. Porque como ya entra el invierno,
Y ella no tiene gorritos de invierno así gruesas. Esos gorritos tienen por dentro, miren, como peluchito. Entonces va a ir bien abrigadita con eso. Así, tiene dos florcitas. Costaba, ¿cuánto? A ver, 25 liras, pero con 50%, 50% ha estado, miren. 12,45 nos ha salido este gorrito. Es bien suavecito y se estira, hasta el añito lo puede usar. Estoy aquí con Lara, miren que está haciendo ruido. Bueno, amigos, me voy a poner a pelar esos frijoles. Voy a poner en la tele, quiero ver las noticias de Perú. Yo siempre veo las noticias de Perú los lunes. Me voy a poner, voy a mandar la señal de aquí de mi laptop a la tele para ver lo que ha pasado, ¿no? Lo de Keiko está sonadito ahorita. Ya que no hay nadie y tengo tiempo, mientras voy pelando los frijoles, me voy a poner a ¿cómo se llama? A ver la tele, el noticiero. Creo que Lara también quiere su leche, ¿ya? Como quiere su leche. Yo quiero pelar los frijoles. También quiero ver la tele. Voy a mandar señal a la tele, le voy a dar su leche a Lara y me voy a poner a pelar los frijoles. Los frijoles los voy a cocinar cuando vuelva del colegio porque para eso se necesita tomate y no tengo tomate fresco. Voy a tener que pasar por la tienda a comprar también eso, pero primero tengo que ir a pagar lo del banco. No va a ser que nos cortan el agua. Voy a ir a pagar eso hoy día. Tengo que hacer todas esas cositas hoy día. Después tengo que recoger la ropa, tengo que doblarlas. No las voy a planchar porque la puse en el modo de no plancha y sale menos arrugado. Amigos, ayer mi esposo fue a la tiendita a comprar pañales para Lara. Nosotros quedamos en la casa, no quisimos salir. Dijimos para pañales nada más, no, dijo. Entonces, miren, hemos comprado esta tienda que es de bebés y hemos comprado otras veces ya ropa de bebé para Lara ahí. Es una buena tienda. Entonces hemos comprado, esto es para mí, para que la leche no traspase los brasieres cuando a veces le toca la hora de dar la leche al bebé y estamos fuera o lo que sea y se mancha, ¿no? Entonces para eso son protectores. Ha comprado una caja. Esto me dura a mí un mes. Viene 60. Y también hemos comprado, miren, pañal ya más grande porque los que tiene ya Lara le quedan exactitos. Hemos comprado dos cajas grandes, grandes, grandes. Miren. Es una marca turca, es muy buena esta marca, es suavecita. Vienen cuántos, 100. 100 pañales. Hemos comprado 200 pañales para ya tener para bastante tiempo. Y también hemos comprado ya esto lo voy a dejar aquí, amigos. Porque ahí adentro, adentro de mi cuarto, tengo otra caja que todavía no sé dónde la voy a meter, tengo que acomodarla. Por eso están ahí. Aquí en la sala todavía no lo he puesto, no lo he guardado. Ahorita ya puse el noticiero, por fin ya mandé la señal. Ya he mandado la señal. A las 5 tengo que estar yo ya fuera de la casa, yéndome a apagar eso, porque si no, eso cierra a las 5:15. Si no llego, nos vamos a quedar sin agua. Pero quiero ganar tiempo también haciendo pelando los frijolitos. Me voy a poner a pelar los frijolitos. Voy a sacar unos tazoncitos para poner los frijolitos y uno para echar la cáscara. Aquí voy a poner las cáscaras. Tengo, ayer hice trigo. Ayer comimos trigo. Yo comí una, hice, tenía la mitad de la col del otro que compré, hice col saltada. Y voy a alejar así el teléfono porque me han dicho que mucho mi cara sale en toda la pantalla. Te voy a alejar así, ojalá que me escuche porque el audio de ese teléfono como que se va. No sé si han dado cuenta en algunos videos que cuando estoy hablando el volumen se va.
Y es porque no tiene pues buen micrófono ese teléfono. Voy a ponerme a pelar, amigos, los frijoles. Estoy viendo ahorita noticia. He puesto día D. A mí me gusta ver día D y después voy a ver nunca más si es que me alcanza el tiempo. Si no, voy a verlo ya cuando regrese del colegio, aunque lo dudo porque tengo que. Llegando voy a cocinar. Voy a cocinar. O si ahorita termino de. Pero no creo. Ya sería ya por gusto. Voy a hacerlo con calma. Voy a tomarme mi tiempo. Miren, tengo aquí, amigos, ropa que he lavado ayer, las sábanas. También tengo que recoger eso. Doblar, guardar. También quiero, como que reordenar mi cocina. Tengo muchas cosas que no uso y se las quiero dar a mi suegra. Hay condimentos que yo no uso, también quiero dárselas para tener así como que menos cosas, pero más ordenadito. Entonces quiero también hacer eso. Eso tengo que hacer en la semana. Me voy a poner de meta. Y también quiero grabarles, un video, enseñándoles cómo fue mi matrimonio a la turca. Si ustedes quieren que yo les grabe ese video de mi matrimonio enseñándole fotitos, tengo algunas partes del video, porque el video original que me dieron el CD se rayó y tengo que volver a ir a sacar otro video. Tengo los casetes originales. Si ustedes quieren que yo les enseñe el video de mi matrimonio, cómo fue y todo eso, fotos y todo eso, enseñarles, déjenme los comentarios para yo saber y hacerles ese video. Así que, amigos, me voy a poner a pelar. Pelar frijoles. Ya Lara está aquí tranquilita, ya le di su leche. Y usted, mira, estoy viendo día de. Porque me gusta. Es bonito. Y a Lara que está tranquilita, que ya le di su tetita. Le gusta esa tetita. Me voy a poner, amigos, a pelarme todos estos frijoles. Mientras voy viendo tele. Mientras va haciendo tele, voy a estar aquí con mi tazón y viendo la tele. Es lo que voy a hacer para apurarme, porque ya son, a ver, ¿qué hora será? 3:40. Sí la hago, amigos. Vamos a empezar el día entonces, pelando frijoles. Les grabé un poquito de mi desayuno, ya lo van a ver seguro antes de que vean esto. Hemos comido un desayuno muy rico, estoy llena, no, ahorita no quiero comer. Lo que voy a hacer, seguro, quizás me tome un cafecito al rato, porque. Está como que fresquito en la casa, pero afuera hace mucho, mucho, mucho calor, amigos. Está feo, feo el calor. Así que, amigos, voy a ver el noticiero, voy a ver qué está pasando ahí en mi tierra, en mi pueblo. Y al rato les sigo grabando. Amigos, miren mi nuevo look, amigos. ¿Ven? ¿Me queda o no? Déjenme en los comentarios si me queda o no ese look con. Gracias, mire. Así. ¿Me queda o no, amigos, este peinado? Así. Quiero un cambio de look, amigos. Y no sé, como que se me ha metido en la cabeza que quiero traer cerquillito y como que hacerme un despunte del cabello para que crezca más bonito, ya que ahora ya no me estoy pintando de rubio y ya me decoloro el cabello. Díganme ustedes en los mensajes si me queda o no este cerquillito. Este cerquillito, a ver, díganme, amigos, si me queda para mañana mismo irme a la peluquería y cortarme todo este pelo que tengo. Porque para variar, ya no tengo el pelo ya más suavecito, más. Para no andar, o sea, me puedo hacer un moño, pero ya estoy con mi cerquillito. Quiero un cerquillo que sea así. Así y como que baje así un poquito. Así. No de costadillas, no lo quiero así. Y como que por aquí un poquito más largo. ¡Ay, Laura! ¿Qué pasa? Haciendo Laura ahora como que haciendo ruido con su boca, como que quiere hablar. Y bueno, amigos. Y puedo usar unos aretitos, ya como que se ve más arregladito. Para cambiar, quiero cambiar. Ahorita eso no es cerquillo. Solo vi por YouTube y o esas páginas donde te dan ideas de hacer cosas. Me he sacado un mechoncito de pelo y me lo he puesto nada más y me lo he alisado. Pero miren, aquí se nota un poquito. Si me lo pongo así, tal vez. Pero lo tengo largo el pelo, por eso tengo que cortármelo. Y me lo he alisado esa partecita. Pero yo creo que sí me queda, ¿no? Me ha gustado a mí.
así como que así. Aquí me he puesto, miren, unos ganchitos. Unos ganchitos. Y ya le pongo la vincha ahí. Y ya como que. Y ya me puedo ver. ¿Ves? Entonces esto ya como que me corto así y dejo un poquito de pelo así. Para cambiar de look, amigos. Me dicen a ver si me quedo o no. Les quería enseñar eso nomás, pero no voy a salir hacia la calle. No voy a salir hacia la calle, me da vergüenza de que alguien se note que no es. El rojo como que me hace más blanca todavía. Amigos, ya pelé todos los frijolitos. Hoy me estoy preparando un café. Voy a preparar café para tomar y ya tengo los frijolitos. Miren, quedan así. Quedan así los frijolitos. Aquí bastante. Esto es un tajo bastante. Lo tengo que ahora poner en bolsitas. Lo voy a poner en paquetitos y lo voy a poner abajo de la refri para que no se malogre y me dure más tiempo. Yo me lo acabo en 2-3 meses seguro, porque como son grandes los frijoles, se acompaña también con arrocito, con ensaladita, y aquí los turcos no comen en cantidades grandes como lo comemos los peruanos. Los peruanos pues tiene que ser como un cerro, ¿no? Para llenar, como para camionero, bien servido, bien taipado y con yapa. En cambio aquí no, aquí se llenan como que una cuchara de, claro, una cuchara de servir comida, como una espumadera, una cuchara le ponen en el plato, al costado sirven arroz, también igual una cuchara de arroz, ensalada, pan, yogur, y ya ellos están llenos, no repiten. Aquí nunca vas a escuchar decir, hay yapa, o hay un poquito más. Nunca se escucha eso, amigos. Comen lo que ellos les sirven nada más, eso es lo que comen, y comen poquito. Si tú le echas de más, te van a pedir que le saques la comida, y comen poquito. Entonces, lo que voy a hacer es empaquetar, hacer paquetitos, y lo voy a meter en la parte de abajo. Mira, no sé si se han dado cuenta, mi refri, la parte de abajo es para congelados y la parte de arriba es para las verduras, todo lo que es desayunos, y todo está arriba y abajo es congelados. Es el modelo que yo escogí, porque a veces cuando es congelados arriba, por mi tamaño yo no llego y siempre tenía que buscarme una silla. Antes, cuando era la refri de mi suegra, ¿no? Por ejemplo, cuando usábamos las dos la misma refri. Y entonces cuando yo me mudé para que ahí teníamos que comprar otra refri, mi esposo me dijo que mira que había salido un modelo nuevo que tiene la congeladora abajo. Entonces, ojo cerrado, pedí que me compren esa para no estar buscando silla. Porque cuando viene la visita y eso, pues no está con mi banquito, ¿no? Ya cuando estoy yo con mi esposo, mis hijos, ya no importa, pero pero cuando viene visita me da vergüenza buscar la silla arriba, buscando las cosas. Estaba ahí mucho más fácil, ahí hasta me agacho para sacar ya, pues, ¿no? Bueno, amigos, me voy a tomar mi café y ya son las 4:40. De aquí de un ratito, ya me tengo que ir a recoger, tengo que ir a pagar al banco, y de ahí al rato me voy a ir a, ahí nomás ya es, para ir a recoger a tu Ana. ¡Oh, grita Lara! A veces estamos sentados tranquilitos en silencio y de pronto pega un grito, ¡guau! Y todo nos hace gritar, nos asusta. Ya está como que dando sus primeros balbuceos, que le dicen, ya está más despierta Lara. O sea, no llora nada, está tranquilita, ya ve televisión. Pero ya como que ya empieza a hacer ruidito con la boca. Pues ya también normal, toda la vida no iba a ser dormir. Pero duérmete bastante, no me puedo quejar. Ahí mientras está en su hamaquita. Ella se duerme, se vuelve a levantar, se vuelve a dormir. Ella no está acostumbrada a que uno lo tenga en brazos. Eso es lo bueno. Y le gusta andar en cochecito. Sé que a mí no me gusta andar con bebé en el brazo, no sé. Ni dormir con ellos en la cama. Le doy su leche y ¡buf! A la cama. No, no lo tengo mucho tiempo. Entonces, amigos, miren, yo me hice este peinado que les digo que yo lo vi también por internet. Y dije, voy a probar para ver, porque uno ya cuando se corta, ya pues ya no hay solución. Pero en cambio, si te haces y te ves a ver si te queda, ya pues luego te sueltas y no te queda, ¿no? Pero veo que sí.
No, me ha gustado, como que se ve diferente la cara. Creo que como mi cara es bien redonda, me da miedo a veces hacerme cerquillito así. Pero una vez sí me hice el cerquillo así, como de la mitad de la frente, así, de costadito. Pero me habían cogido como que mucho pelo, me habían dejado mucho pelito y al momento de yo hacerlo, como que quedaba muy grueso. Entonces, miren, ahora que me he dejado solamente un poquito de pelo, como que se ve bien. O sea, no quiero mucho pelo. Y quiero que estos pelitos queden también por aquí, unos cuantos. Y esto que me lo corten y ya lo voy a lasear así y como que me dé volumen así por la frente. Así. Me ha gustado mucho. Estoy como que paso por la peluquería y digo, me meto, lo hago. Y después vengo, digo, como que me sale una fuerza adentro, digo, mejor no. Que crezca el pelo, porque a veces me cortan de más en la peluquería. Uno va que se corta a cortarse dos dedos y te salen cortando, pero hasta acá sale uno trasquilado y sale triste. Entonces, ya al probarme esto, ya creo que ya me animé más a tener cerquillito. Nunca he tenido cerquillo en la vida. Entonces, creo que voy a ir a cortarme el cerquillo. Ustedes déjenme los mensajes, amigos. Voy a esperar. Hoy ya va a subir el mismo día. Hoy día lunes va a subir el blog. Así que voy a esperar sus comentarios diciéndome si sí o si no. O díganme, pues no, no, déjate, no, que se te ve feo, se te ve horrible. Me lo dejo. Pero si dicen, no, sí, está bien, córtate. Voy mañana mismo y me corto. Y los voy a llevar conmigo. Si es que me llego a ir a cortar el pelo y hacerme el cerquillito. Porque si no, aunque no me haga el cerquillo, me quiero ir a hacer un despunte. Pero si ustedes dicen, sí, hazte el cerquillo, los voy a llevar conmigo a la peluquería para vean cómo me van a hacer. Y para que vean también mi pelo de colchón que tengo trae. Así se me hace como un león, así tremendo. Así que amigos, es lo que estoy haciendo hoy día. Hoy día la cosa ha estado como que tranquilona porque me levanté tarde. Cuando está mi esposo, dormimos hasta tarde porque a mi esposo le gusta dormir mucho. Hemos dormido hasta las 10:30, 10:40 y todavía como que levantándolo así, como que diciéndole, oye, ya, levántate, vamos a tomar desayuno, anda a comprar el pan. Y hasta que a las 11 recién se iba a comprar, hasta que prepare el desayuno y tal, ya han sido las 12, 12 y cuarto, Tuana ya, lo bueno que Tuana cuando se levanta rápido se cambia, se lava los dientes y yo nomás la peino ya después de tomar desayuno y nos vamos. Es lo que hemos hecho hoy día. Se nos ha ido bien rápido el día, no hemos hecho casi nada. Cuando tú Ana va de tarde, como que el día se va bien rápido, porque nos levantamos prácticamente al mediodía, voy, la dejo, regreso, hago un poco de cosas en la casa, y ahí nomás ya estoy regresando a las 5:30, me estoy yendo para el colegio, vuelvo, cocino, hacemos tarea, y se acabó el día. Sábado y domingos, amigos, no podemos ni salir, porque a tu Ana le dejan en todos los libros, ¿no? No sé qué clase de fin de semana es eso porque ni descansa. Más bien le deja más de lo que esos días no ha ido al colegio. Es como si hubiese ido al colegio normal. Pobrecita. Ayer por fin acabó como a las 8 o 9 de la noche y siempre pregunta todos los días cuando está haciendo tarea, mamá, ya es tarde, ya todo el mundo está durmiendo, me puedo ir yo también un rato a ver televisión. Como que se apura, por más que se apura, no puede acabar antes de las 12, 1 de la mañana. Porque le tiene que escribir. Le tengo que dictar. Luego tiene que hacer el otro libro de unas copias también que les dan la profesora. Tiene que hacer eso, tiene que hacer el otro. Después a ella tiene de chamba, su chamba es alistar todos los días su mochila y su lonchera. Todos los días. Entonces, hasta que haga todo eso, ya se le fue el día. Y cuando por fin va a agarrar su teléfono para ponerse a ver sus dibujitos, se queda dormida, pobrecita. Ya tengo que ir a. Pero yo le digo, sí, sí puedes ver. Pero ya se queda dormida, no ve casi tele. Entonces, cuando yo cocino y estoy con ella, como que vamos más a nuestro ritmo. Pero cuando está mi esposo, es como que no, nos malogra toda nuestra rutina. No sé, ya me acostumbré a eso. O sea, sí le ayuda, pero él tiene otra forma de enseñarle. En cambio, conmigo es como que. Tú ponte a hacer ahí, ya te expliqué lo que tienes que hacer, vas haciendo, mientras yo voy cocinando. Acabo de cocinar, comes y seguimos avanzando la tarea. Y así para como que para ganar tiempo y ella también acaba de temprano, amigos. Espero que no se haya aburrido con lo que les estoy explicando. Bueno, amigos, voy a guardar esos frijolitos en paquetitos. Me voy a poner un labial. Sombra y eso no me quiero poner hoy día.
Entonces, y me voy a ir a las 5, tengo que salir de aquí para ir al banco a pagar, porque no quiero pensar en que me vayan a cortar el agua y qué vergüenza. O sea, de ahí cómo nos bañamos y todo eso. Por eso tengo que ir a las 5, o antes de las 5 voy a tratar de salir. ¿Ve? ¿Quieres? No, sí, son 4:30. Tengo media horita, amigos, para terminar de hacer lo que tengo que hacer. Viniendo ya voy a cocinar, ya no me alcanza tiempo. Me voy a ir así con mi cerquillito. Así. O no sé. Sí, voy con mi cerquillito, ¿no? Voy a decir, para ver qué me dice. Para ver qué comentarios tiene la gente sobre mí, si me queda o no me queda. Vamos a ver. Bueno, voy a hacer eso, amigos, y al rato les sigo contando qué más hago o les grabo cuando estoy yéndome al banco. ¿Y amigos? Así que nos vemos al rato. Amigos, miren, ya le va quedando la ropita que le trajo mi mamá. Mi mamá le regaló esto cuando Lara nació, bueno, cuando mi mamá vino la última vez, ¿no? Le trajo este, miren, le queda un poquito largo, pero igual ya se lo pongo porque está para ponérselo ahorita. Después ya no lo va a poder usar. Y tiene un conejito, miren. Tiene aquí un conejito. Y tiene también sus botitas de. Esta no se la ha regalado, pero tiene sus botitas, miren, de conejito. Y va calientita. Ya le va quedando. Yo pensé que todavía no le quedaba, ya le va quedando. Se lo he puesto. Ahí está viendo ya su televisión. Se está viendo su noticiero. Estamos viendo televisión, amigos. Miren, que puse aquí mi planta de aloe vera. Y se ve bonito. Como está de moda ahora poner plantitas dentro de la casa. Como que le da luz porque mi casa todo es negro, blanco y negro. Y ese quinto se ve bonito. Ese de ahí, ese adornito es de Tuana que hizo para el Día de la Madre en el colegio el año pasado. También lo he puesto ahí para que se esté decorando. Y nada, amigos. Miren, estas son las cajas de pañal que compramos. Grande. También tenemos esto que ya les enseñé. Un gorrito. Este gorrito tiene es grueso. Es grueso, pero hoy ya su ropa ya tiene gorrito. Yo me he puesto esto, miren amigos. Me he puesto esos zapatitos, ¿se acuerdan que me compré? Me costaron, ¿cuánto? 7 liras, 8 liras. Son mocasines, son bien cómodos. Me los voy a poner porque es para ahorita, para ponérselo ahorita. Y tengo este polo rojo y a mi peinado. Me he puesto un labial que tengo que me traje de Perú, miren. Es un color rosita. Ya tengo aquí, miren amigos, otro pañal, otra caja de pañal, miren igual. Ahí lo tengo ahí porque tengo que acomodar. Ya tengo mi cama tendidita, las cojines están aquí, ya no los he puesto. He acomodado, miren, hay bastante sol, les voy a enseñar. Bastante sol. Esta es la vista desde mi cuarto. Aquí abajo no hay casas ni nada. Ay, eso que se ve que está sucio no es de mi ventana, es de la mallita protectora que tiene afuera. Pero está el día así, amigos. Está soleadito. No hace frío. Bueno, voy a tomarme mi café porque ya se me va la hora. Han dicho que no mire la pantalla, es verdad. Voy a mirar a la cámara entonces, amigos, para. Voy a hacerme la idea que ustedes están ahí. Y voy a hablar ahí al huequito, ahí a la camarita, para ver como que estamos ahí en contacto. Voy a hacer el intento. Es que estoy aprendiendo, amigos. Ténganme paciencia. Va a parecer chavo, pero no es que no me tienen paciencia. Bueno, me voy a tomar mi café. Antes puse agua, no había mucha. Así que pues otra vez, tengo 5 minutos para tomar un café. Ya que la está tranquilita. Yo puse el noticiero, pero más que lo escucho. Te voy a esperar los frijoles y ya no pude ver. Aquí me voy a sentar. Cafecito, así clarito nomás, no tan oscuro. Todavía hay tiempo. Faltan 7 minutos. Amigos, les voy a pedir de favor que si ustedes quieren que yo hable de un tema en especial, déjenme en los comentarios para yo apuntar. Tengo aquí, miren, en el cuadernito. Ay, está todo apachurrado.
tengo aquí mi cuadernito, algunas ideas que he puesto. No las voy a enseñar, pero aquí tengo apuntado. Tengo varios que tengo que hacer. Más de 10 videos que tengo pensado hacer. En esta semana me voy a organizar. Porque hay muchos videos que he debido de hacer desde el comienzo y no he hecho. Voy a hacer todos los días los videoblogs y los fines de semana les voy a subir un video hablado, o sea, informativo. O contándoles algo así, un poco más, ya más seria la cosa. Eso es lo que voy a hacer hoy día. Y noticiero de Perú, todo pasa de Keiko. Ahorita Keiko está por todos lados. Ya me había olvidado que me faltaba tomar mi café. Y ya me puse el avión. ¿Y ahora cómo me lo tomo? ¿Con cucharita? Va a parecer sopa. ¿Qué pasa, Lara? Lara está volviéndose, pero... ¿Qué pasa, madre? ¿Qué pasa? Ah, le tengo que sacar su lacito. Yo todos los días le pongo un lacito a Lara. Ay, ¿dónde está? Acá está en su cama. Le pongo un lacito porque me da la sensación de que como si no tiene cabellito largo y no lo puedo poner otros ganchitos, como que no pareciera que fuera un niño. Entonces, por más que tenga aretitos, o sea, cuando le pongo su... Este lacito le voy a poner. Porque los otros lacitos que tiene también como que ya le están apretando. Toma, toma, madre, toma, toma. Ya quiere que le hagan jueguecitos. Toma, jueguitos le quiere que le hagan. Toma. Ya está. Ya está. Y le gusta ver dibujitos. Cuando le ponemos dibujitos, está ahí mirando. Ya está medio lloroncita. Ya como menos mal, como no vamos a ir ahorita a la calle, en el carrito ya se distrae. Bueno, amigo, me voy a tomar mi café. Apurada, me voy a tomar este café. Y me voy corriendo para la calle. Les voy a grabar a ver cómo está el día afuera, a ver qué hay, qué no hay. Ay, me voy a correr a sentarme al lado de Lara. Como no me ve, como que... Voy a ir, amigos. Ya estamos en la calle, estamos yéndonos al banco. Son las 5. A las 5 y media cierran el banco. Ya hasta ahí solo llegamos. Voy a correr. La gente me queda mirando y hay gente que me conoce. A veces, como ya todos los días voy y vengo por este mismo camino, como que me quedan mirando. Hay que ser sinvergüenza, ¿no? Voy a caminar, amigos. Amigos, llegué y está cerrado el esto. A las 5 en punto, lo han cerrado hasta minutos antes. Ojalá que no me corten el agua ni la luz. Yo en la mañana, por no pagar, mi esposo me sale diciendo al final, yo voy a pagar, y cuando he vuelto, ya me dice, mejor yo voy a ir. Y cuando ha ido, dijo, no, ya se me hace muy tarde, mejor yo me voy de frente al trabajo. Porque hay mucha gente, dijo que había mucha gente en el banco y que ya iba contra la hora. Ya me ha hecho como que desanimar, si no yo me hubiera ido temprano a pagar. Porque yo, después de recoger a Tuana, de dejar a Tuana en el colegio, quería pasar. Y ahora son las 5 y 10 y Tuana sale hasta las 6. Lo que voy a hacer, como aquí en la esquina de donde he ido a comprar, mi suegra vive, me voy a ir a fastidiarle un rato a mi suegra, que vea un rato a Lara. Y de ahí ya, faltando 10 minutos, me voy a recoger a Tuana. Eso es lo que voy a hacer, amigos. Ojalá que si nos cortan el agua y la luz, va a estar fregado. Pero mañana, sí, a primera hora, me voy a venir a pagar. Como todos van a estar durmiendo en la casa, yo voy a pagar eso tempranito, por si acaso, ¿no? En caso me lleguen a cortar, lo que sea, ya mañana en la mañana yo voy a ir a pagar, para, por si acaso, no va a ser que nos cortan, nos quedamos sin luz así a oscuras. No se puede, eso pasa por dejar todo a última hora. Bueno, eso es para aprender, si en caso no llega a cortar, eso es para aprender, para tener todas las cuentas así, todo en orden. Si dejas a última hora, pues todo pasa. La gente me mira como loca. Pero voy a ir donde mi suegra, ojalá que esté, la voy a llamar por teléfono
porque a veces se va a la casa de mi cuñada y no me encuentra. Y por eso me voy a ir a la casa de mi suegra. Y ahora me va a ver con el cerquillo. Yo no quería que nadie me vea con este cerquillo. Como que me siento rara, pero me gusta. Y eso que no es el corte, sí, me falta el cerquillo en la frente. Pero voy a hacer eso, amigos. Voy a llamar a mi suegra. Miren, la cafetería es llena de gente, de hombres. ¿Ven? Ahí paran perdiendo el tiempo. Voy a llamar a mi suegra, amigos, y al rato les sigo grabando. Amigos, iba a ir donde mi suegra y justo va de salida. Mi suegra se queda, pero no me quería abrir la puerta mi suegra. ¡Qué joder! Ahora me he venido por aquí y voy a andar por un parque, amigos. Voy a buscar una silla, una banca en el parque, porque todavía falta bastante tiempo. Son las 5:10. Tengo bastante tiempo y no sé qué hacer. O me voy y me meto a una tienda. Pero la tienda a veces uno... ¡Ah! Voy a ir a una tienda. Porque no quiero estar sentada, porque hay varias señoras turcas y cuando uno está sentada ahí en el parque te hacen conversación y cuando se dan cuenta que soy extranjera me empiezan a preguntar toda mi vida y no quiero estar en, contando mi vida. Qué flojera. Mejor la voy a ir a meter a una tienda que está por aquí cerca. ¿Se acuerdan que una vez fui a una tienda que tenía una sillita de bebé barata y al final me querían venderlo cara? Entonces voy a ir a esa tienda que justo está en la esquinita del colegio de Tuana. Y voy a ponerme a ver cositas porque todos los miércoles sacan ofertas. Y a veces queda oferta del miércoles pasado. Entonces voy a ir a hacer eso. Ahorita hay tráfico, tráfico, miren. Y las calles aquí es lo malo, que hay bastantes carros. Y los carros y la gente andan por la misma... por la misma calle, ¿no? Por la misma pista. Así que voy a irme a hacer eso. La gente me mira como diciendo, ¿esta qué hace con su teléfono ahí? Hablando solita. Pero me hago la idea que está haciendo una videollamada. Lara se ha quedado dormida. Ya, antes estaba como que... como que quería dormir y no podía. Voy a alejar el teléfono lo más que pueda. Porque me han dicho que mucho ando enseñando mi cara de cerca. Como que así. Entonces voy a estar lejos. Todavía no sales tú, Ana. Qué cólera, ¿verdad? Que no he podido alcanzar para pagar esto del, de los recibos. Me voy un rato a la tiendita que está aquí. Y voy a hacer eso, amigos. Para que se me vaya el día. ¿No? Voy a estar todo el día acá. Los viejitos me miran, los del restaurante. Voy a hacer eso, amigos, y al rato les sigo grabando. Amigos, estoy aquí en el colegio. Ya me metí aquí al colegio, me he sentado. Me faltan 15 minutos. Ah, no, falta media hora. Me compré un chocolate. Voy a comer esto, voy a esperar. Ya, pues, ¿qué voy a hacer? Me han tirado roche, no me han querido recibir mi suegra. Justo va a salir, dice, hoy día. Tiene una visita, tiene que hacer una visita con mi cuñada. Todos se van. Menos mal que no hace frío. Así espero aquí tranquilamente. Así que amigos, ya les grabo al rato cuando ya vuelva a la casa. Yo no voy a tener nada que hacer. Y aquí en el colegio está prohibido. Ya les grabo cuando esté en la casa. Amigos, nos hemos venido a una tiendita que al final no quiere comer los frijolitos. Quiere que le haga este... fideos. Fideos con pasta de tomate. Vamos a comer eso y no había yogur. Entonces vamos a ir a la tienda a comprar yogur y a comprar fideos. Estamos aquí en la tiendita. Voy a comprar fideos. A ellos les gusta comer fideos cortitos así. De estos así. O les gusta comer fideos este, en forma de corbatita. De corbatita voy a comprar. Este. Este. Medio kilo. Ahí está roto. ¿Dónde está? Ese que agarré está roto. ¿Y no hay otro? No hay otro. Ah, sí, ahí sí. Aquí hay más paquetes, no, que está sellado. Bueno, no, tendré que usar las manos. Aquí está sellado. Bueno, amigos, ahora te lo sigo grabando. Amigos, ya llegamos a la casa.
Estamos aquí con tu Ana. Hace rato pasado por la tienda y hemos comprado fideos, que tu Ana quiere comer fideos, ya les dije. Compré un paquete de fideitos y he comprado un paquete de yogur. Un kilo y medio de yogur natural, porque ella cuando come fideos, pues yogur. Y me voy a poner a sancochar los fideitos. Esto es fácil. Yo quería hacer los frijolitos, pero me han tirado roche. No quieren. Y como mi esposo no está y solamente estamos Juan y yo, pues nosotros no nos hacemos problemas para comer. El que hace problemas, no es que tampoco haga problemas, pero como el que quiere comida turca es mi esposo. Nosotros vamos a comer solamente fideos con yogur, ella va a comer, yo lo voy a poner carne molida, voy a sacar, le voy a poner yo carne molida, porque así nomás no pasa, así que eso voy a hacer. En el colegio todos me quedaron mirando por el saltillo este, todos me han quedado como que mirando, buscándome, como que esta tiene algo. Este video lo voy a subir hoy mismo, hoy lunes, para que me digan si me queda el cerquillo para mañana hacérmelo. Mañana voy corriendo, manejo en la peluquería. Y quiero hacer ese cambio. No sé, cuando yo a mí se me mete algo en la cabeza, como que quiero hacerlo. Yo voy a poner a cocinar los fideos. Ya no alcancé al banco. ¿Sí les dije, amigos? Ya no llegué a alcanzar. Mañana voy a ir. No, mañana no creo que vaya. Mi esposo quizás a lo mejor va. Porque como él viene del trabajo, puede ir a pagar. Eso seguro va a ser. Pero ya le dije que llegué tarde al banco y habían cerrado. Porque yo vi por internet que cerraban a las 5:30. Pero en sí han cerrado a las 4:30. Entonces, o sea, estaba mal. O sea, he buscado por internet, busqué a qué hora cierran y decía 5:30. Yo he ido a las 5 y ya estaba cerrado. Entonces, mejor que mañana vaya mi esposo y ya de una vez paga. Y como en las mañanas no hay mucha gente, va a entrar y salir rápido. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Ya puse el agua para que sancoche los fideos, que voy a esperar que hierva. Voy a sacar carne molida para hacer esos fideos, amigos. Y al resto les grabo para que vean cómo yo hago los fideos con carne. Así que, al rato nos vemos. Amigos, miren su pijama de Tuana. Esa pijama me costó bien baratito en esa tienda donde me compré mi zapato, las babets, esas, los mocasines, me costó 5 liras esa pijamita, como 5 soles. A veces se encuentra ofertas. Ahí no hay jubiruca. Jubiruca, mano, ese no tiene colita. No tiene. Ya le queda exactito, mira, este es el último año que lo va a usar, de ahí ya no lo usa. Para los que me preguntan cómo es que yo le enseño la tarea a tu Ana, este es un libro que le dejan. Y aquí viene lo que tú tienes que hacer. Entonces lo que yo hago es le leo lo que dice aquí. Por ejemplo, aquí dices Alti rakamini tanioro yasioro. Entonces yo le leo esto. Dice que va el número Alti es el número 6, ¿no? Dice que las 6. Que cuente 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que los conozca, que sepa que aquí hay 6 y que ese es el número 6, se escribe así. No, que es el número 6 este, que se escribe, como te enseña ahí cómo hacer, ¿no? Dibujar el número 6 y aquí cómo se escribe y aquí con figuritas de cuántas estrellitas hay, son 6. Y abajo tienes que escribir de nuevo para aprender. Entonces yo le leo solamente lo que dice aquí. Y ella entiende y lo hace solito. Menos mal, porque si no... Entonces ahí está haciendo tarea y le he puesto Masha. Para que mientras va haciendo su tarea, va escuchando en español un poquito. También para que la oreja se le acostumbre. Lara se ha quedado dormida. Por eso estamos las dos nada más aquí. Yo ya puse el agua para que cocine. Estoy esperando que el agua hierva para poner los fideitos. Cuando le pongo dibujitos, Tuana como que más rápido hace tarea para que se siente después a ver. Le gusta Masha y el oso.
Rápido, Tona, rápido, esa es la tarea. Bueno, amigos, voy a dejar a Tuana que haga su tarea. Apúrate, Tuana. Voy a cocinar. Amigos, aquí estoy haciendo mi carne molida. Tiene sofrito de ajos con cebolla. Le he puesto pasta de tomate. Le he puesto un poquito de páprica. También pasta de páprica. Ya tiene condimento, pimienta. Tiene sal. Este es para mí solita. Ya los fideos también ya están sancochados. Solamente voy a mezclar y ya, a comer. A Tuana ya le he servido, ya no come con esto. Ya va a comer con pasta de tomate y yogur. Hace rato les quise grabar, pero el teléfono como que se volvió loco, no quiso. Y ahora sí, por fin. Tuana ya tiene hambre. Yo me voy a apurar yo. Me está esperando solamente a mí. He preparado chicha. Chicha de sobre, ¿no? De no morada, porque no tengo. Y eso es lo que vamos a tomar hoy día. Vamos a comer tallarín. Tallarín o fideos o espagueti, no sé cómo le llame. Bueno, voy a apurarme, amigos, y les sigo grabando. Amigos, ya estamos listos, vamos a cenar. ¡Salud! He preparado chicha morada para Tuan y para mí. De sobre, pero chicha morada. Tuana va a comer sus fideos con base de tomate y va a comer un poquito de yogur. Aquí tengo una ensaladita de tomate y pepino. La vamos a comer. Yo tengo aquí mi comida. Me he servido bien poquito, amigos. Miren, y le he puesto salsita o chuputa al costado. Esta salsa le he puesto. Y nada, amigos. Vamos a cenar. Que Tuana todavía no acaba su tarea. Ha dejado ahí a medio hacer. Pero como estamos comiendo... vamos a estar haciendo vamos a estar haciendo al rato, que ahorita comemos un rato porque mire televisión y seguimos. Lara sigue durmiendo, así es que tenemos chance, amigos. Hoy vamos a cenar. Ya le mostré, voy a tomar chicha. Aunque sea de sobre, es rico. Voy a comer mi salsa de chuputa. Me encanta esta salsa más que la huancaína. Es bien rica, picantita, todo en su punto. Así que voy a comer mis fideos con carne. Y al rato les seguimos grabando. Al rato ya va a tocar hacer tarea ya con Tuana juntos. Hoy está haciendo ella lo que puede. Yo mientras recojo los platos y eso, ella va a seguir haciendo su tarea. Así que vamos a comer, amigos. Si ustedes están comiendo, amigos, afietos un a todos ustedes. Y al rato nos vemos. Amigos, estamos aquí haciendo tarea con Tuana y tenemos sueño. Bueno, yo tengo sueño, no sé. Con el frito como que da sueño más temprano. Estamos aquí haciendo sus tareas. Es mi mamá. Hola a todos. Besitos. Está haciendo tarea y ya le faltan un libro más y ya. Pero ahora ya estamos entrando a la lectura. Ya hizo números. Está entrando poco a poco, está haciendo matemáticas. A contar así los números. Y le falta solamente ahorita leer. ¿Sería fotocopio? ¿Viste, Tuana? Nos falta cantidad. Entonces pensaba que le falta un libro. Le falta todavía las copias que le dan. ¿Cuánto hay? A ver, cuenta. Dos hojas de fotocopia para leer y para escribir. Me tengo que dictar. Ay, que tengo una flojera. Lara, le acabo de dar su lechecita. Ella tiene un ratito más, va a estar ahí echadita en la cama y después ya le toca dormir. Toma su biberón y se duerme, amigos. Ella duerme a las 11. Le pongo la camita para que duerma. Y ya y ya hasta el día siguiente ya no se despierta. Está pelo que se me ha salido. Yo tengo que estar hasta el final con Tuana, hasta que acabe su último
sus últimas copias. A ver cuánto tienes. Vamos a contar sus hojitas. Ese, ¿cuál falta? Estas, ¿no? Ah, dos hojas, mire. Pero dos hojas en los dos lados tiene tarea. Eso de acá seguro va a tener que leer. Ella lee esto. Miren, no dice acá, cinco veces que lea y luego que escriba sin mirar. O sea, yo le voy a dictar y va a escribir esto, no le dicto. Ajá. Aquí también va a leer. ¿Y? Cinco veces esta y cinco veces esta. Luego, aquí también va a ser, pero aquí abajito ven que están las letras chiquitas. Ahí te dice lo que tiene que hacer. Y aquí a la vuelta, igual tiene que completar las frases. Eso está fácil, esto lo va a hacer rápido. Pero primero que, esto es el fin de semana que lo dejaron, esto lo han devuelto hoy día. Vamos a guardarlo. ¿Este? Sí. Ah, mira, aquí tiene otra hoja. ¡No! Ah, ya está, ¿no? Ah, ya. Yo dije que otra copia más. Esta ya lo he hecho. Esto ha hecho el fin de semana, todo esto. Vamos a guardarlo. Ya tiene una esquinita aquí. Que va guardando todas sus copias aquí. Entonces, que se ponga a hacer. ¿Qué es eso? Sí, acabó. Ya, apúrate, haz la tarea, pues. Se distrae ella. Se distrae, se apura. Este libro va a ser hasta la página 12. Está aprendiendo la letra M, pero para ellos es la letra M. No, 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 la M estás aprendiendo. M. Me, mami, me. Hasta aquí, es el número 12, hasta aquí. Eso te va a tener que leer. Uno comandante de cada día para. Ajá, este va a leer nada más y pinta un corazoncito por cada vez que lee. Y aquí tiene que completar, miren. Tiene que completar aquí también. ¿Dónde está? Va a leer. Ah, pura, pura. ¿Ah? Este es el de matemáticas, eso ya hizo. Y esto ya está, ¿no? Mamá. ¿Ves? Le hacen escribir, contar y. Y es el otro. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Roto. Por aquí hay uno que se ha roto, porque de tanto que lo ha borrado. Dijo siete corazones y ella pinta ocho, mire. Y entonces por querer borrar le ha roto la hoja. No importa. Ya bueno, esto ya está. Ese ya está. Ahora tiene que hacer este, apúrate, eso es rápido. Mamá, Manşu, sesin se bilmiyor dedi. Birisi bana okusun dedi. Bunu ben okudum. Doğruymuş ben. Metin. Emik. Kim. Sí, está bien, madre. Escribe rápido, escribe. Okan. En ocunioso y yacioso. Tiene que leer y escribir. Que ahí haga. Yo voy a estar aquí con Lara. Que Lara también está ahí como que. Mire, la he dejado aquí. Yo estaba echada ahí, pero me he parado. Para ir a ver a Tuana. Ella tiene sueño. Le deja un ratito en mi cama y luego ya se va a su cunita ella. Ella duerme ahí. Lo que voy a hacer ahorita es voy a ir a la sala. Voy a tomar un café porque estoy con sueño. Y voy a cerrar las cortinas que ya yo de noche cierro porque se ve cuando de afuera hay luz. Y todo se entera. Voy a cerrar las cortinas. La casa está limpia, miren. Cuando no está mi esposo, como que la casa está más ordenadita. Está limpio ahí. Esta sillita trajo para sentarse, pobrecita. Pero ya como la mandé a su cuarto, pero se distrae. Hay un teléfono cargando. Esos pañales no sé dónde meterlas, tampoco siguen ahí. Es su pelotita, Tuana.
Yo estaba hace rato por revisar los comentarios, pero ya me distraje también. Aquí miren, amigos, tengo mi anillo de matrimonio y de compromiso. Desde que me embaracé, ya no me entran estos anillos. Como que la mano se me ha puesto, los dedos se me han puesto más gorditos. Y ya no me entran, como que me aprieta. Entonces, ayer me lo estaba probando y no me entran. Ya no lo tengo que guardar. Son mis aretes que tenía. Aquí tengo apuntados los videos que quiero hacer. Aquí. Con mi lapicero. Estos son los audífonos que me pongo para escuchar cuando no quiero hacer ruido. Así que me voy a poner un rato a ver aquí los comentarios, amigos, mientras me tomo un cafecito. Amigos, hasta aquí va a llegar el videoblog del día de hoy, amigos. Vamos a seguir haciendo tareas con Tuana. Ya no hay nada más que grabarles. Tuana está en lecturas ahorita y le tengo que dictar en un ratito para que ella escriba. Así es que mientras se va haciendo eso, yo me voy a poner a editar este video para subirles hoy día mismo. Y lo puedan ver y me den su opinión sobre el cerquillito este. El cerquillito en sí no ha sido de verdad, amigos. Solamente me lo probé así con un ganchito. Así. Para tener una idea de cómo me siento, de cómo me sentiría o de cómo se me vería. Y me ha gustado el cerquillo este. No me lo he cortado, amigos, miren. Así que voy a subir hoy día mismo este video para que ustedes me dejen en los comentarios si les gustó o les gustaría o si se me vería bien un cerquillo así de ese tipo. Lo quiero así tipo como que hasta por aquí y va bajando un poquito así como que un cabellito. Si les gusta la idea del cerquillito, que me dejen en los comentarios para yo mañana ir corriendo a cortarme el pelo y los voy a llevar conmigo a la peluquería si es que me dicen que sí me queda, ¿no? Si me ponen ahí en los comentarios, sí, córtatelo, o sí te quedaría o no te quedaría. Yo voy a estar esperando sus comentarios. Según eso, mañana cuando me levante, bueno, dentro de 8 horas, 9 horas, que cuando ya me levante, voy a ver sus mensajes que ustedes me vayan a dejar y según eso voy a decidir si me lo hago o no me lo hago. Y les voy a llevar a la peluquería para que me acompañen y vean todo el procedimiento de lo que me vaya a hacer la muchacha o la que atiende ya en la peluquería. Así que, amigos, me voy a despedir de ustedes agradeciéndoles como siempre por seguirme, por ver mis videos. Y nos vemos en el vlog de mañana, amigos. Bye, bye. Gorushurus.